La acción en la noche, una vez más, acá en Super Canal. Como siempre, junto a vos, junto a usted. Buenas noches, Julio, ¿cómo Hola, te buenas va? noches, Humberto. Buenas noches a todos. Yo estaba pensando decir, ¿no? Abril de 2013, ¿no? Es abril de 2013, No, no, pero no. parecería ser el 2013, ¿no? ¿Por Como qué? decir, porque el 13 para algunos es un año bárbaro, pero otros es la yeta, ¿no? Parece como Total. empezamos abril medio mal, ¿no? Medio mal, Hace una sí. semana estábamos acobijándonos de alguna manera de la inclemencia del tiempo, ¿no? Sí, no, bastante, fue muy duro porque creo que no se recuerda acá, al menos en la zona de Gran Buenos Aires, capital, una tormenta de esa magnitud, ¿no? Con kilómetros, se estima por las cosas que volteó, que dañó, un viento de 150 kilómetros. Correcto, y la amplitud de Y la lo que. amplitud, ¿no es cierto? Que agarró un arco que va de Quilmes hasta prácticamente, hasta Morón, digamos, y después sí, lógicamente se extendió, pero siempre por la zona oeste-sur. Por ejemplo, en Hurlingham no pasó absolutamente nada más que la lluvia, en San Miguel lo mismo. O sea, Y acá en devastó. cambio el oeste, la línea del oeste, digamos, siguió la vía del ferrocarril, porque Sí. muy feo de General Rodríguez, Moreno ni hablar, Merlo, Ituzaingó, Morón, y después siguió y tomó Flores Sur. Claro. Hasta una tribuna de la cancha de San Lorenzo, viste, ha quedado dañada. Ahí está. Bueno, Dilio. Perdón, y quiero hacer una pequeña acotación. Bueno, hay socios que han propuesto de Deportivo Morón Sí. el día 4 de abril como día del hincha de Morón. ¿Por qué? Porque fue importantísimo el número de socios de Morón que fue a levantar los restos del gimnasio y ayudar para dejar limpio todo eso. Bueno, esto muestra que hay mucha Claro. fe en la nueva gente que Sí, sin empezó duda. a conducir Morón, ¿no? Claro. Esta unidad que propuso a través del municipio, con Diego Exactamente. Espina dejando de lado una función muy importante en la intendencia de Morón para hacerse cargo del Club Deportivo Morón, entendiendo que el deporte, y en este caso el fútbol, para Morón, para los moronenses es muy importante, ¿no? Claro, porque aparte hay pronto una choriceada para juntar fondos, porque Morón debe alquilar ahora cancha de básquet, porque está participando profesionalmente, también para las inferiores del básquetbol, para que lógicamente sigan con su actividad, porque no tiene sentido construir un nuevo gimnasio A poco, cuando sí, en 2 años está el realmente, sí, nuevo. o en uno en realidad, a mediados del 2013 tendría ya que estar en la cancha nueva. Así que bueno, Duilio, está con nosotros hoy una vez más Oscar Silvi, presidente de UCOA. Buenas noches, Oscar, ¿cómo Buenas te va? noches, muy bien, muy bien. Bueno, y lo acompaña también Mario, ¿no? Sí, un ratito. Mario que nos va a hablar también, o sea, lamentablemente, de cómo quedó parte de determinados negocios de Agüero y de la zona de influencia de Agüero. Sí, Ya sí. vamos a estar en eso, primero vamos a lo importante del punto de vista del proyecto futuro, ¿qué pasa con UCOA? O hablamos al revés, ¿no tienen teléfono, tienen teléfono, tienen Sí, luz? no, no ¿Cómo tenemos están teléfono, funcionando? no puede trabajar el VAPRO porque eso se basa todo con internet. Así que Te está ha caído el parado. sistema. Sí, dijeron que no sé si 10, 15 días, cuánto, no sabemos cuándo va a venir. Y UCOA sigue trabajando en el sentido de las luminarias, que ya el año pasado lo aprobó el municipio, entonces estamos esperando las luminarias nuevas y también los refugios de colectivo, que faltan algunos, y cestos. Los cestos también que ya están todos colocados los cestos, pero faltan en algunas esquinas que todos nosotros, la comisión estuvo tomando los faltantes, tanto como los refugios. Así que sigue trabajando. Ahí está, bueno, venía la fecha de la primera fiesta anual de UCOA, Sí, el ¿qué 21. pasó? Bueno, tuvimos un. Bueno, ya saben el problema, todo esto que tuvimos con el desastre que hizo el tornado. No sé si el tornado o cómo. No, yo, perdón, es Sí. una cuestión meteorológica, ¿no? Que se discute, pero creo que tornado no fue, porque por ejemplo los No automóviles llegó, va, no no los llegó. No, dañó. dicen que fue un viento muy fuerte y Bueno, dentro de la viento tormenta, huracanado. y dentro de esa Claro, tormenta hubo tornados. pero no he visto autos afectados, que el tornado los levanta en el aire. Sí, pero dice Eso no. que hubo, eso es lo que decían. Bueno. Sí, los amacaba a muchos que en ese momento transitaban por las autopistas, tenían miedo hasta de volcar. Pero Sí, no, 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 no. digamos, no lo chupó un tornado, no lo levantó. Lo que, bueno, lo que, diciendo al tema que sí, lo Claro. que no se escuchó en esos micros de doble cabina, que son, cuando pasas, ya no No, no, hacemos si eso, agarran que no agarró, viento. no agarró ningún, qué raro que no Claro, agarró por eso, ningún. si agarra viento cruzado, Viento del se costado. lo vuelca. Pues sí, Es seguro. fácil, Sí, más con esa por velocidad, eso. con esa velocidad de viento, Por ¿no? eso, sí. Bueno, Bueno, ahora, bueno. vamos a mostrar un poquito, Mario. Estas son algunas de las fotos. A ver, ahí está, ahí Víctor.
Estamos tomando. Va a tomar ahora la cámara. A ver, ahí, un poquito. De a una pongo primero esta y después levanto la de arriba. Ahí está. ¿Para esto es qué, Mario? ¿Esto es la marbolería? Marbolería Marmi, de Pedro, como Pablo, padre e hijo, Franchi. Ahí se va yo. Y esta es la otra, que ahora la va a tomar, que quedó destruido todo. Quedó destruido. Totalmente. 600 metros que tienen, 10 por 60 quedó. No más, quedó la oficina. La oficina quedó arrancada también. Sí, con Mario, ¿hubo accidentados en Agüero? No, accidentado no. Víctima no hubo, pero hizo un desastre, digamos, de punta a punta en Agüero, tiró árboles, muchos árboles, digamos, marquesinas, toldos los tiró, casi todo lo que agarró, mucho daño hizo, al negocio, inclusive falta de luz, tuvieron los negocios muy cerrados mucho tiempo porque no pueden trabajar. A Supermercado Día, levantó todo el techo. Que inclusive están las fotos ahí. Ahora, la pregunta es, cuando levantó el techo, ¿qué pasó con los empleados? Porque es un hora pico. Estaban adentro, se tiraron al suelo, según ellos se tiraron al suelo. Y la gente también, porque era una hora pico, ¿no? Pero inclusive hubo, según dicho por los empleados mismos, hubo gente que se aprovechó para robar cosas. O sea, hubo saqueos. Saqueo también, sí. Se aprovecharon las circunstancias como decir, bueno, me agarro algo que no llevo. Pero los techos se volaron, quedaron, digamos, al cielo abierto. Ahí está. Claro. Esto es lo que decías vos, ¿no? De tornado hubiese chupado a alguna persona. Claro, sí. Pero hubo en la esquina del día. Al menos lo que vemos en cine, en Estados Unidos, que hay tornados seguido, los autos los levantan. Pero esto nunca he visto, digamos. Yo no soy la viejo, fuerza de la tormenta. Acá en Toronto, estoy el año, muchos años que llevo, hubo tormenta, hubo viento fuerte, pero esto nunca se vio. Nunca. No, esto es, para esta zona es que... Fue la primera, afuera en el campo sí, ¿no? Que sea la última también, ¿no? Ojalá. No, bueno. Porque inclusive no solo casas precarias, casas bien construidas. Bien construidas, los techos enteros lo levantó. En Castelar Norte es un desastre en cuanto a techos, ¿no? Sí. Que es casa que muy bien construida, muy bien preparada, pero bueno, no estaban preparadas para 150 kilómetros por hora, ¿no? Tenemos el ejemplo de esto de la marmolería. Yo lo fui a ver, estuve personalmente, el día no le hizo nada que está al lado. La parte derecha de la marmolería tiene un edificio también que es importante, ni lo rozó. Digamos, agarró esa franja de 10 metros y ahí destruyó. Pero la verdad, perdón, la suerte que tuvieron que fuera a las 20, a las 8 de la noche. Sí, ya cerraron. Sí, a las 4, que son 15 personas que trabajan ahí. Llega a pasar a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, y los mata todos. Era una pared de 6, 7 metros de alto, con todo el guinche que iba para mover los mármoles. Tiene toda una maquinaria para... Bueno, se cayó, pero como si fuera un papelito cayó. El doble T, donde camina el puente grúa, está retorcido como si fuera una banana. Pregunto, Oscar. Ah, qué increíble, ¿no? Es increíble. ¿A cuánto está el día? ¿A 10 metros? ¿20? ¿20? Claro. No lo tocó, para nada. Lo que sí dicen, ¿verdad? Que había un coche en la mitad de la playa del día y lo acercó hacia ellos, dos coches. Y el techo le cayó todo arriba de los coches. Vayó dos coches, digo, ¿no? Lo arrimó hacia la marmolería, yo hacia allá, hacia la marmolería. Sí, lo chupó y ahí, claro, y ahí descargó el techo. Claro. Y hago una pregunta, ¿no? Porque se anunció a nivel de gobierno, en primera instancia, que a través del Banco Provincia iban a haber determinado tipo de créditos blandos para ayudar a la gente que tenía necesidades. Yo pregunto, ¿ustedes recibieron un tipo de comunicado, BAPRO, decía, UCOA, básicamente para comerciantes que hayan sido afectados y demás, porque hubo muchos con sus marquesinas y demás? Sí, lo anunció el gobierno provincial, ¿no es cierto? Ahora, lógicamente, me imagino que habrá que llevar toda la prueba, irá un inspector del banco a ver si los daños son ciertos. Es una cosa que lleva mucho de tiempo, no es que ya habló, pero cuánto a que se produzca, que todo eso tarda, no sé cuánto va a tardar. Bueno, estamos en eso. Yo digo una cosa, ¿no? Y les comento, evidentemente también la idea es la opinión, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más le molesta a la gente, porque hay muchos piquetes, Duilio estaba hablando previo, que uno piensa, ¿está bien o está mal el piquete, no? Depende de qué lado estés. Pero voy a lo siguiente. Una de las cosas que le molesta, vos llamás a Edenor, llamaba primero el día jueves a la mañana, no te podías comunicar, te decían que mandabas mensaje por mensaje de texto. La cuenta que vos tenías que informar, que era tu cuenta por la cual pasaba la factura,
Y te decía Edenor que esa cuenta no existía. A consecuencia, no tomaba el mensaje. Como era un día feriado, medio feriado, no atendía la oficina. Tampoco podías ir personalmente a hacer algún tipo de reclamo. A las 7 de la tarde, cuando te podías 7, 8 de la noche comunicar, Edenor, de alguna manera te prepoteaba. No alguien de directo, en la grabación. Te decía que sí era realmente urgente y peligroso, porque si lo que vos estabas denunciando no era peligroso, iba a la cuadrilla y la cuadrilla veía que no era peligroso, se iba a volver. Me parece que todo esto es de mal gusto. Primero, a ver si estamos claros o yo estoy equivocado. Vos, Víctor, Facundo, pagamos la factura a Edenor para que nos preste un servicio. Claro. Por lo tanto, están comprometidos a brindar ese servicio y a darnos las explicaciones necesarias. Claro, una cosa es una llamada falsa, que sí, estaría, sí, podría ser, pero sancionada. Te piden un celular. No, pero vamos a suponer que vos ves un chiporroteo en un cable. ¿Qué, sí, sabés vos si es peligroso, no, o no es peligroso? No, correcto. No sos un técnico en eso. No. Entonces, esta cuestión, no te puedo. Ellos lo evalúan. Bueno, a ver, en la angustia que uno tiene de nada más que no tener luz, que recibir, digamos, una contestación de una operadora grabada, que ni siquiera la podés mandar a pasear, aunque no tenga la culpa, porque es una grabación. Sí, una máquina. Y una máquina. Entonces, que te diga, pero si no, después de 8, 9, 10 horas con el dedito que ya se te gastó, de cualquier manera, que te diga, no, mire, si esto no es peligroso, va a ser sancionado. Me parece que es de mal gusto. Sí, no. Es de mal gusto. Es improcedente, porque uno no sabe. ¿Sí? Bueno. Ahora, por otro lado, creo que una vez por todas, por otro lado, yo lo decía fuera de micrófono, es que los postes, a ver, vos decís, fue una emergencia, nadie puede prever lo que pasa, pero hablábamos que esos postes son demasiado antiguos, en muchos lados los postes tenían que haber sido cambiados por postes de cemento, no sé si eran mejor o correcto, el mantenimiento no está. Los cables, vos ves y decís, bueno, a ver, ¿qué fue primero, las invasiones inglesas o los cables de luz que tengo? Esta es la cuestión. Después, por otro lado, viene la compañía de cable, viene la compañía telefónica, viene la compañía... Claro, está todo dividido. Claro. Antes era todo Segba. Ahora claro, que la empresa generadora, la empresa transportadora, la empresa distribuidora... ¿Vos sabés que yo no sé a ustedes les pasa, ¿no? Mi abuela tejía mucho. Cada vez que miro para arriba me acuerdo de mi abuela tejiendo. ¿Viste las madejas de lana cuando se caen y se empiezan a enredar? Vos mirás para arriba y ves el cielo y decís, ¡ay, estos cables están acá dando vuelta! Se cayó por la tormenta, pero se pueden caer y puede haber un problema en cualquier momento. Por otro lado, el tema de los árboles. Castelar Norte se está dando cuenta hoy, más que nada, que es lindo tener un árbol añoso, muy grande, pero el peligro para mí y para mi vecino, ¿no? En el campo, donde estas tormentas de viento son frecuentes y donde los tornados son frecuentes, básicamente te ponen árboles chiquitos, finitos, con sombra, sauce, árboles donde si hay un viento, no te lo haga peligroso, ¿no? O sea, pienso es que evidentemente, a lo mejor en Argentina alguna vez empezamos a pensar, no para hoy, sino para el futuro, para 20, o sea, porque acá cada vez que pensamos del futuro hablamos del futuro para nuestros hijos, el futuro para nuestros nietos, pero hablamos. O sea, se la... Este es el tema, ¿no? Volvemos al tema, ya nos tenemos que ir. Yo lo que te propongo, para darle a la gente, digamos, noción de todo esto, a lo mejor, acá hay muchas fotos para mostrar un poco lo que fue el desastre de esta tormenta. Y creo que es importante mostrar el desastre de esta tormenta para decirle a las autoridades, no sé, por ahí el gobernador de la provincia de Ciudad estaba muy preocupado, yo no lo vi, pero vos debes estar muy preocupado por lo que pasó, porque esto no pasa por una cuestión de recursos municipales. Esto pasa de la provincia para nacional, la nación, que básicamente a Cristina tampoco le escuché hablar demasiado de esto, ni al ministro de Bienestar. Macri tampoco, pero no había nadie. Dice. Macri, claro. Se fueron todos. En Uruguay no pasó nada para la ministra de Bienestar. Este, no, claro, no, bueno. Entonces, me parece que, y muchas objeciones que nos corte la gente así, y esto le pido la opinión de ustedes. A ver, cuando hay que votar, uno recibe por teléfono o por el celular un mensaje de los partidos políticos desde la nación hasta la provincia y demás diciéndole yo soy tu candidato, no soy tu candidato, votame, no votame. La gente no recibió ningún mensaje masivamente decir mire señor, hay cortes, sepa disimular la molestia, únase y haga lo que pueda. O sea, a ver, contención a nivel general desde la nación para abajo yo no vi. No sé si estoy equivocado. ¿Ustedes la vieron? No.
Esto me parece que es fundamental, ¿no? El desastre no se pudo prever. No, pero sí, básicamente se puede acompañar a los necesitados. Y bueno, hay Morón. Sí, estuvo, pese a los feriados, el intendente de Morón estuvo por todos lados. Lo vi, me consta. Alrededor de 10 de la mañana, Lucas Guía estaba el Jueves Santo ahí en Defensa. No estaba ni en Punta del Este, ni en Miami. Estaba con el teléfono llamando en Defensa. Sabatera, ellos lo vi. Descalzo también. Ucoa, de cierta forma, está en tratativa con el municipio respecto a esto. Digamos, a los vecinos, digamos, de Agüero, inclusive con... Porque lo de Franchi es tesorero de Ucoa. Entonces estamos tratativas, digamos, involucro con el municipio a ver si qué es lo que puede hacer el municipio. ¿Cómo lo puede ayudar? A ayudar de cierta forma, como dijiste, con un préstamo blando, con lo que sea. Pero el trámite es largo. Sí, habría que hacer un subsidio rápido y después muchacho rinda. Lo que pasa es que, creo que en definitiva es, a ver, te doy la plata, si realmente te hace falta y tenés razón, tenés un interés barato. Si vos pediste la plata porque la necesitas para otra cosa, bueno, pagar interés bancario. Claro, pero con un vedor ahí se ve lo que la gente, un vedor enseguida se da cuenta. Lo que pasa es que se estira, es mucha burocracia. De aquí que te den el crédito, eso me parece que, no sé, cuánto puede llegar a pasar. Bueno, ojalá. Un comerciante que está sin actividad y con la gente, aparte, lo perjudica a la gente que tiene que pagarle, con familia, toda esa gente tiene que tener un movimiento, tiene que tener un dinero, porque si no, ¿cómo hace? Tampoco Renta anunció nada al respecto, ni tampoco la AFIP hasta ahora anunció nada, ¿no? Que me parece que hay zonas que son de desastre. Claro, este caso es un desastre. 15 personas trabajan con los Franchi, tiene que cobrar, pues tiene que vivir. Pero si no tenés recursos, digamos, puede tener plata para un mes, dos meses, pero si no trabaja, el recurso se determina. Y gracias por haber estado. Esperemos que todo se solucione rápido, tengamos fe. Esa es la esperanza que tenemos. Y básicamente, nos vemos en la fiesta en cualquier momento, ¿no? A ver si para abril no será para mayo. Así que ya saben, bueno, cualquier cosita diciéndole. Yo no es por el pollo, como era el Romeo. Era el Romeo. Bueno, gracias chicos por haber venido. Chico es mejor, ¿viste? Sí, o sea, uno es adolescente todavía. Nos vamos al corte, señor director, y ya seguimos en la acción de la noche. Junto a usted estamos nosotros. Adelante. Supuesto participativo 2012. Participa con tus ideas para seguir mejorando tu barrio. Consulta en tu UGC y sé protagonista del cambio. 5279-3233 o entra en www.morón.gov.ar. Municipio de Morón. Lubricentro Agustín les ofrece aceite, filtros, repuestos y accesorios, mecánica en general, aire acondicionado, carga y reparación. 25 de mayo 1394, esquina Carlos Calvo, teléfono 4645-2346. Remises CIA, servicio las 24 horas, cuenta corriente para empresas. Brown 1015 Morón. Remises CIA, 0800-333-1310, 4483-3443. Y Print Center, un lugar para encontrar tu maestro interior. Tratamientos, sintonizaciones, talleres, autoconocimiento, cursos. Silvia Rossi, Reiki Master, teléfono 15-5400-3087. Seguridad Ciudadana en Morón. Desde la nueva central de emergencias, estamos monitoreando
más de 100 cámaras y 170 alarmas las 24 horas. 911 Policía, 107 SAME, 103 Defensa Civil. Municipio de Morón. Seguimos en la acción en la noche. Fabián Elías, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, ya estoy charlando con vos. Duilio, Unión de Clubes, ¿qué va a ser? Unión de Clubes, bueno, se reúnen mañana a la noche, 20 horas, en el Club Porteño de Morón, en la calle San Martín, casi Mitre, o García, no me lo ubico, pensé ahí, en el Club Porteño. Bueno, directivos de todos los clubes que han sufrido daños. Bueno, para ver cómo instrumentan la forma de reconstruir, ¿no es cierto? Sí, casi. Y logran obtener fundamentalmente subsidio más que préstamo, porque hay casos que acá han sufrido muchísimo los matreros, por ejemplo. No hablemos de Deportivo Morón, aunque Deportivo Morón tiene otra forma de solucionarlo, más que estar acá. Ya salió y sí. habló Diego Espina buscando forma claro, de solución. El 77 creo que tuvo daños también. En fin, el Club Mariano Moreno de Castelar, todos han tenido daños, muchísimos clubes, así que bueno, se van a reunir para ver cómo hacen para lograr fondos, algún fondo. Ayuda y fondos propios. Sí. Bueno, ahí están pasando. ¿No? Esto es de Deportivo Morón, exactamente. Sí, no. Ahí está, bueno, un desastre. Sí, mucha gente se acercó a... Bueno, pero dentro de las desgracias, como vos decías, el Día Deportivo Morón por la gente que fue masivamente, pero yo una cosa que me pareció muy importante, sobre la marcha salió Diego Espina a hablar y explicar de cómo iba a ser Morón para reconstruirse, de cómo iban a hacer para mantener las actividades de Deportivo Morón, y él habló que en 15 días Morón seguía y estaba jugando en su estadio, habló de las torres, o sea, a ver, es como que ante las desgracias, ante el hecho adverso, alguien responde rápidamente para que la opinión pública diga, bueno, está bien, nos pasó, pero no vamos a caer, no nos vamos a poner de rodillas por esto y vamos a seguir peleando. Exactamente. Y me parece que esto es importante, porque por otro lado lo que seguimos a Deportivo Morón desde siempre, Julio, de pibe, sabemos que una de las cosas que tenía siempre el gallito, hablando mal y pronto, era pelota, ¿no? Sí. Era pelearla, de todo punto de vista. Y parece que ahora Morón parecería que encontró una línea distinta. Ojalá que así sea, ponemos punto. Agradecemos las imágenes a Aguante Gallo, ¿sí? Sí, macanudo. Fabián, en lo personal, ¿cómo te afectó esta tormenta? Bueno, sí, algunos daños materiales tuve, pero bueno, igual la saqué barata para todo lo que pasó en Morón y en los alrededores. En tu local, sí, en tu casa. En los dos lugares, pero fue tenue, no fue demasiado, la verdad que para lo que fue terrible. ¿Y qué opinás de cómo se movieron las autoridades nacionales, provinciales, municipales, bueno, los distintos partidos políticos? Yo creo que primero y principal tendría que haber salido la presidenta en ese momento a hablar. Nadie se tendría que haber ido de vacaciones, y el que se fue de vacaciones tendría que haber vuelto urgente, tomarse un avión. Además se notó fue en la ciudad de Buenos Aires. Y volver, ¿no? Exacto. Y acá no se vio demasiada gente, es decir, hubo
atrocidades pasaron acá en Ituzaingó, que no salieron por televisión porque no se vio. Si buscan en internet lo van a encontrar, o lo que pasó en Merlo Norte, por ejemplo, que fue atroz. Eso también, en realidad sigue gente que sin luz, porque obviamente no hay inversiones, no hay gente, no hay personal capacitado, ni tomaron más gente para este caso que fue tan único y fue, bueno, sí, tendría que haber tomado más. Una empresa como Denor puede traer refuerzos de sus cuadrillas, por ejemplo. Exacto. De la zona norte, donde no pasó absolutamente nada, y no lo hicieron, y reforzar acá, ¿no? Y no lo hicieron, y si claro. No tenían, tendrían que haber tomado gente. Aparte, hay tantas cooperativas ahora, que están tan de moda las cooperativas, ¿por qué no usaron las cooperativas de todo Morón y todos los alrededores de Morón para ayudar a la gente que realmente la estaba pasando mal? Había árboles que no se podían, digamos, limpiar porque había cables mezclados. Claro. O sea, todo necesitaba una guía técnica también. No, seguro, pero hay tantas cooperativas que eso tendrían que haber ido de apoyo a hacer lo que saben, lo que pueden, porque limpiar, tratar de arreglar, ayudar a la gente, a mover escombros, esas cosas, lo puede hacer cualquiera. El que respondió de inmediato fue Fotacé en Merlo, que le dio al pueblo balas de goma y gases. Y bueno, sí, él respondió rápido. Sí, sí, pero bueno. Claro. En realidad, por eso te digo, hubo muchas partes afectadas que no salieron en televisión, que no tuvieron la difusión suficiente, y que todavía hay gente que la está pasando muy mal. Seguro. Y no sé, no han tomado cartas en el asunto todavía, porque la gente se sigue quejando. Es decir, como siempre salieron algún uno que otro a cortar la ruta y a pedir, pero era el pueblo en general, no es que era ciertos grupos de revoltosos. No, te voló la casa, claro. ¿Me entendés? Y no tenés, mínimamente no tenés luz, no tenés agua, porque no había agua. Inclusive vendían el agua en muchos lugares. Sí, abusaban. Bueno, abusaban de, vendían el agua, repartían agua y después salían a venderla. Se rompió el techo, ojalá tenga una buena cuenta bancaria, ¿no? Plata en su casa, porque te cobran 3 o 4 veces más de lo que vale. Los corralones, todo subió. Claro, un techo de una casa tenés que reponerlo urgente porque... Sí, obviamente. Que no vuelva a llover porque, bueno, es un desastre. No, bueno, ahí el gobierno tendría que haber otorgado los subsidios suficientes como para, por lo menos, ayudar a esa gente que está en la calle, por más que... Les comento, los paquetes de vela, antes de todo esto, valían 4 pesos. Lo estaban vendiendo a más de 20. Sí. Yo digo, hasta en la santería se botaron las velas. Claro, a ver, no había vela, no había linterna. Bueno, voy a la siguiente. Y la de linterna, me parece que muy simple. Un local que de 4 pasa a 20, me parece que acá habría... ¿Cómo era la ley esa del ágio? ¿Cómo era? Aquí hay especulación. Claro, me parece que sigue estando vigente, porque nunca se drogó. Decir, bueno, vos lo vendés a 20 pesos, bueno, no sé, te voy a embargar 500 paquetes de vela, 600, y lo voy a repartir a la gente. Exacto. Ya que querés ganar con la gente, bueno, perdés por la gente, para que no seas vivo. Después el tema de los saqueos. Vos hablas de Merlo. En Merlo fue, en parte, una ciudad media abierta, porque la gente pedía algún tipo de protección porque estaban saqueando. No solamente lugares, comercios, sino también viviendas. Sí, ¿no? Sí, sí. Esto pasó. Entonces, esto es lo que digo. Por otro lado es, la Presidenta de la Nación habló de siempre de su 54%, por lo cual fue electa. Ahora con el tema vudú siguen hablando. Sí. Tormenta voló el Procurador General. Claro, y voy a lo siguiente, Duilio. Vayamos por otro lado, pero hay un 46% que no votó a la Presidenta, que no está de acuerdo con la Presidenta, que por ahí no quiere que se vaya la Presidenta, pero tiene determinado disenso. Pero los representantes de ese 46%, ¿dónde están? No.